Ok. Este es el video número 239 del curso de proyectos de software. En el video anterior importamos la función Lookout User que viene desde el módulo Flags Logic. Previo a esta importación estuvimos trabajando en mostrar un modal. Básicamente ya lo proveía la plantilla. Básicamente cambiamos el texto, un mensaje que dice, ¿estás seguro de querer cerrar la sesión? Está el botón cancelar y el botón sí. Y este botón hace una navegación hacia logout. En la función URL for, recibiendo este argumento, llama a esta ruta, la ruta logout. Sobre esta función se ejecuta, entonces invoca la función LockoutUser y nos lleva a la página de inicio de sesión. Probemos esa funcionalidad. Voy a refrescar aquí. Voy a colocar mi usuario, un usuario que no tiene credenciales válidas. ¿Por qué me lleva al dashboard? Tengo que revisar a ver qué es lo que pasa ahí. Listo, voy a meterme, no importa que me lleve hasta acá. Y le doy clic aquí en cerrar sesión, le respondo que sí. Perfecto. Ahí me dice, ocurrió un error al intentar iniciar sesión. ¿Por qué? Porque no está autorizado, las credenciales son inválidas. Entonces, cambiemos el mensaje, es por el mensaje como tal. Listo. Ahora en login.html, sí. Escribamos aquí, las credenciales no son válidas. Y en lugar de un error, escribamos un warning, que no se vea algo tan grave. Advertencia. Listo. Tan, 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 tan. Refrescamos. Intentamos iniciar sesión con credenciales inválidas. Advertencia, las credenciales no son válidas. Voy a escribir credenciales válidas, John. 1, 2, 3. Y nos lleva al dashboard. Tremendo, ¿no? Genial, genial, genial. Listo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tarea podemos efectuar? Tenemos que proteger las rutas. Queremos proteger las rutas. Listo. Entonces, a ver. ¿Cómo podemos lograr ese objetivo? El módulo Flags Login provee un mecanismo para proteger las rutas, porque no cualquiera puede visualizar el contenido de esas ubicaciones que hemos creado. Hagamos lo siguiente. Observen esto que sucede. Yo cierro sesión. ¿Sí? Voy a cerrar sesión. Tan, le confirmo que sí. Voy a intentar navegar, por ejemplo, escribamos acá tipo, tarifa tipo. No debería ingresar aquí. Yo cerré sesión. Yo cerré sesión. Las rutas no están protegidas. ¿Y qué nos dice ChatGPT? A ver. Entonces, sí, el módulo Flags Login proporciona un mecanismo para proteger las rutas en una aplicación Flags. O sea, en su defecto ofrece esa capacidad. Es genial porque no debemos empezar desde cero. ¿Vale? Esto se logra mediante el decorador Login Require. Entonces, ya tenemos la instalación de Flags Login. Debemos utilizar el decorador Login Require para proteger las rutas. Necesitamos aplicar ese decorador. Y se protegen, estas son rutas como tal, la de Home, la de Login. Y observemos que la función logout está protegida contra acceso no autorizado.
Este login require se tiene que importar, sí, desde el módulo login. Cualquier otra ruta, por ejemplo, la de dashboard, la protegemos así. Vayamos al código, a routes.py. De aquí que hemos modificado un cambio aquí, un commit que diga cambio del mensaje de advertencia. Advertencia cuando las credenciales no son válidas. No son válidas. Listo. Entonces, desde FlagsLogin importamos login require. Login require. Protejamos, por ejemplo, la ruta que vimos hace un momento. Login require. Porque queda así, dice it's not defined. Login require. Creo que está mal escrito, perdón. ¿Qué más necesitamos hacer ahí? Nada, solamente marcarlo. Listo. Vayamos aquí. La sesión está cerrada. Control R. ¿Por qué se sigue? Tarifa tipo. ¿Será que inicié sesión y no me acuerdo? Tarifa tipo. A ver, cerramos sesión. Intentemos ir a tarifa tipo. Y nos dice que la sesión está iniciada. ¿Por qué? Login require. Login require. Es como si no estuviera funcionando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, voy a cambiarlo acá. A ver. Navega. Hace la validación del login. Nos lleva hasta aquí. Porque no hemos iniciado sesión. Ok. Práctico, 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 práctico. Aquí nos está dando la ruta a donde podemos navegar a tarifa tipo. Porque si intentamos acceder a una ruta, no tenemos acceso. Básicamente lo que nos está dando el bloqueo de cierre de sesión, de acceso a una ruta no autorizada, corrijo, a una ruta no autorizada. Es básicamente al lugar donde intentamos acceder, pero que no está disponible. Eso es lo que significa este parámetro de consulta next. Ok. Entonces, básicamente, el login require va después del app root. Lo aplicamos aquí, también aquí. Todas las rutas que requieren acceso autorizado. Son varias, ¿no? Rol, usuario. Usuario, este de usuario, ¿qué hace? Lista usuarios. Este es el de crear, también necesita usuario actualizar, usuario eliminar. El registro no. Registro no. Usuario cambiar password. En registro parqueadero. ¿Este qué hace? Básicamente permite crear un parqueadero siempre y cuando el usuario haya iniciado sesión. Por ahora le voy a dejar en login require. Este no. El logout necesitaría. Necesitaría cierre. No, este no, no le vamos a colocar. Entonces, protección de rutas con el decorador login require. Perfecto. Yo creo que podemos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.